say I like you. I'll see you, Kali. Say I like you. I'll see you, Kali. Entrando al juego, chavales. Bueno, aquí tenemos la tan esperada S9, gente. Ya he visto por ahí comentarios por mi Facebook y por mi Discord que la gente o está odiando el pase o le está encantando el pase. Así que nada, aquí está el pase de la temporada S9. Vamos a ver qué tal está, vamos a hacer un reaccionando. Lástima que no tenga todavía la capturadora porque me caché la más. Bueno, aquí vemos al Dumbo, vemos a las nuevas skins, así que vamos a darle a siguiente. Vale, señor de las armas, perfectísimo. Inicial, vale, perfecto. Pase de temporada T9. Todavía no lo voy a ver, voy a salir de aquí. ¿Cómo? Vale, reclamar, vale. Bueno, gente, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Yepa! ¿Qué pasa, Gerares? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Sanarex y esto es Creative Destrucción Móvil. Bueno, gente, ya habéis visto el segundo tráiler y final de la temporada, creo. Que era ya al final, lo he dejado en el principio. Habéis visto que hay como una nueva skin que es de Bultopía también, evidentemente. Y están creando Oriones con un cristal azul, ¿vale? Habéis visto también que aparece el robot que aparece en el primer tráiler que puse ayer. Que muchísimas gracias por todo el apoyo que tuvo el vídeo. Aparece el único robot que cuando pasa hacia atrás la barrera no lo destruye, ¿vale? El robot es el único que se queda. Y aquí va mi teoría, gente. La teoría que yo creo es que después de toda la guerra, Anubis, ¿vale? Que es el señor del Valle Aurora, pues abre el panel ese de control y le da hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Por eso crea una barrera. No es que se restaure la vegetación, que sea una barrera de restauradora, sino yo creo que es que hace retroceder el tiempo. Por eso todo vuelve a su estado natural. Y creo que ha retrocedido tanto en el tiempo que la nueva temporada es de tema animal, ¿vale? También pega que venga el monstruo esta temporada. Para todos los que me estáis preguntando que cuándo viene el monstruo, vendrá esta temporada, gente, pero no se sabe cuándo, ¿vale? Más cositas, esa es mi teoría. Entonces, en el segundo tráiler ha salido que debajo del altar de hielo hay como una base secreta y están creando copias de Orión, ¿vale? Que ya sabéis que es el asesino de plata. Ya sabéis todos los que seguís EDES de qué se trata el tema. Así que nada, gente, esa es la teoría. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si viene el monstruo o no. Vamos a ver qué pasa con Orión. Vamos a ver qué pasa con la nueva skin que reza ahí un cántico, no sé si es satánico o maléfico, yo no sé lo que es, pero lo está ayudando el robot Godion. Así que nada, chavales, vamos a ver el nuevo pase. Aquí está. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Yo cuando vi el tráiler dije, ¿pero qué son esas putas vacas, tío? Así que nada, hay mucha gente que ya me ha dicho que odia el pase y mucha gente que ama el pase. Aquí no hay divisiones, o sea, hay divisiones para todos los gustos. O te encanta o lo odias. Así que nada, vamos a verlo. Ya sabemos que vienen muchas cosas de Bultopía, lamentablemente, pero bueno. Vamos con el pase, con el nivel número 1. Es una puta vaca, gente. Vaca clásica, un aspecto de la vaca lechera muy lindo. Esta es la de chico y esta es la de chica. Yo creo que, oye, a ver, el diseño no está mal. Es muy gorda, pero me gusta lo de los vasos de leche. Lástima que no se pueda hacer zoom. Me gusta, este tiene dos pedazos de jarras de leche y esta tiene tres, más pequeñita. Me parece bien. O sea, me esperaba otra cosa, otra temática, pero bueno, está bastante bien, tiene una bandolera detrás grande y la vaquita pues la tiene más pequeña. Yo creo que han querido hacer como unas skins exclusivas del Fortnite, como esa, la de la masa viscosa esa que hay nueva, que no sé ni cómo se llama, o la de la banana, que son muy icónicas de Fortnite, pero aquí van a ser las putas vacas. Ay, Dios mío, yo me veo. No sé, vale, pase número 5, tenemos Cría de Dragón, que es un huevito que también aparecía en Bultopía, que es un dragón con una interrogación animado, me parece bastante guapo. Diamantes, nivel 10,
el león enojado, no enoja al rey de la jungla, está bastante guay, ya la vimos también en Bultopía. ¿Sabes qué pasa? Que como estas esquilas he visto en Bultopía, gente, no me impresionan ya tanto. La primera vez que las vi me parecieron guapísimas. Y si os fijáis, el diseño de las skins no es como nos tiene acostumbrado CD, que son más, a ver, ¿cómo lo explico? Más definidas. Aquí están bien, pero son tipo más cartoon, más caricatura, o sea que me parece bastante guapo. Bueno, nivel 14, tenemos Matadragones, una espada que descendió del cielo y que está acoplada con firmeza al escudo de un caballero dragón legendario. Vale, un dragón un escudo con un dragón y una espada cruzándolo. Nada del otro mundo. Seguimos por aquí. 50 diamantes, Marcos, vamos con el nivel 20, que es conejo mullido. ¿Me dejas mordisquear esa zanahoria? Claro que sí, guapetona. Me espero que sea animada, las orejas y el pelo, que no sea así estático, ¿vale? Dentro del juego, así que cuando la tengamos ya la probaremos. Está bastante chula. Espérate un momento, no hay nada en el pase gratis, ¿verdad? Se ve muy mal en eso, muy mal en eso. Para la gente que es pobre, bueno, que no es que sea pobre, es que no puede permitirse comprarse el pase, pues no me gusta el rollo. Vamos por aquí, vamos con el nivel 25 del pase gratis, bomba disuasoria, factor miedo, bueno, una simple máscara de la bomba. Nivel 25 del pase flex, comadreja voladora, no necesitas alas para surcar los cielos. Como es tema animal, gente, pues me parece bastante graciosa, me parece guapa además, me parece súper original. Y no sé, ya la había visto en Bultopía, no me había gustado mucho, pero escúchame, ahora por verla por segunda vez, tiene animación en los ojos, me parece súper graciosa. Este pase es como muy chic, muy cookie, muy de niña, no sé. No de niña, sino de... No sé, gente, no sé cómo explicarlo. Seguimos. Nivel 30, caparazón tribal, sin pausa pero sin prisa, se gana la carrera. Bueno, pues es un caparazón de una tortuga con una cosa ahí redonda. Bueno, sin más que comentar, está guapo. Nos vamos al nivel 35, que es un accesorio para la cabeza, Rey Cobra. Sus ojos rojos no descansan hasta que encuentran su presa. Ya lo vimos también en Bultopía, se le iluminan ahí los ojos, saliendo destellos. Nivel 39, diamantes. Nivel 40, me parece súper gracioso, ya lo vimos también. Señor Stock, está en su lista. Es un pelícano, gente, animado, le salen plumitas, es como un... Como esto de tuerca que tienes que dar manivela, y hay un angelito, que esto supongo que es una nube, un angelito ahí que trabaja por ti, me parece súper gracioso, ya te digo, es muy chic, es muy niñita, bueno, he repetido niñita, lo siento. Este pase es muy cookie, muy oso amoroso, no sé cómo definirlo. Bueno, está bien, está bien. Vamos con el nivel 45, que es... Pijama de oso, yo creo que son las skins más guapas del pase. Me parecen súper originales, también las vimos, pero me parecen súper guapas. No es muy gorda, está bien lograda, está bien conseguida, muy adorable. Me gustan bastante, la verdad, me gusta bastante. Sobre todo las chanclas o las babuchas, como las queráis decir. Pijama de oso, duerme sobre la hierba y sueña con miel. Perfectísimo, me parece bastante guapa. Nivel 49, 50 diamantes. Nivel 50 gratis, una VHS, rapaz ámbar, se perdió, bueno... No hay mucho más que decir, un poco chufa. Nivel 50 del pase. Aquí empieza lo bueno, gente. Masa de hueso de Triceratops. Una vara chemánica primitiva que simboliza el prestigio más elevado. ¿Sabéis por qué me gusta? Porque creo que se ha abierto la veda como en Bultopía de traer picos guapísimos a CD. Así que esto es lo que yo creo que más me gusta del pase. Que vengan a partir de ahora picos súper guapos para nosotros, ¿vale? Ya con este han abierto la veda y con el del nivel 100 que ya lo vi porque me han hecho un spoiler los cabrones estos. Así que vamos a seguir viendo, me parece súper chulo. Nivel 55, el pijama de oso de chico que también me parece súper guapo. Sobre todo la pierna derecha ahí que la tiene a media de rodilla. Está bastante original, me gusta. No sé si me gusta más que la de la chica, pero me parecen las dos skins estas brutalísimas. 57, no me invitéis, cancínicos. 59 diamantes, nivel 60, no sé qué pinta esto aquí, unas gafas, bueno. Nivel 65, esto sí que no lo entiendo, fósil azul celeste, adherente, no entiendo por qué han puesto esta máscara normal de una VHS, por muy azul celeste que sea, en un pase comprado, no entiendo nada, muy mal se ve aquí, no me ha gustado ese tema. Y bueno, creo que no, no. Vamos por aquí, 50 diamantes, nivel 70. No se ve, pero es la... Porque tengo la Anubis.
el caballero porcino este, que también estaba envuelto a pía, bueno, un accesorio más. Nivel 75, una ETR garra roja para el pase gratis. Bueno, no tiene mucho. No me ha gustado esto. Esto era el subfusil de aguijón o la Stinger. Era el nivel 100 del pase anterior de bulto pilla y aquí no lo han clavado en el nivel 75, ¿vale? Erizo travieso. Es un arma que nadie usa. Antes estaba muy rota, pero la nerfearon muchísimo y no hace nada de daño. No sé. Está guapa el diseño, pero no se usa esta arma, yo creo que por casi nadie. Más diamantes, nivel 80. Bueno, cazador salvaje, un traje de piel sencillo, es la marca distintiva de un cazador estupendo. Ya esta me gusta más, los tres cuchillos, el eso de agua ahí en el lateral, las pieles, me gusta bastante, está bastante bien. Nivel 85, pez espada, la primera creo que es skin para el PSG en CD, basada en un pez espada, evidentemente todo lo que tenga que ver con animales o tal, pues lo van a meter. Así que han cogido esto también de Bultopía y lo han metido aquí. Acepta un golpe mortal tan rápido como un pez espada de las profundidades. Bueno, está bien, está bastante chula. No sé qué más que deciros, gente. Yo también lo había visto. Nivel 89 más diamantes. Nivel 90, Venenosio. Otra skin recoloreada para el pase gratis. Me parece súper pobre el pase gratis esta temporada. Por ahora, hasta el momento. Nivel 90 con el cazador salvaje. Guapísima, no hay nada que decir. También la vimos en Bultopía. Me parece súper guapa, es un tipo así mongol, me parece bastante chula la verdad sobre todo. Y no sé si decirte que me gusta más que la de la chica. Un traje de piel sencillo, vale, esto ya lo leímos también. Nivel 95, estas skins están brutales, yo cuando las vi por primera vez me encantaron, Casa Alma. Aúlla al cielo y persigue tu presa, la de chico, me parece espectacular esa cabeza y todos los accesorios que tiene en nivel de detalle. Me parece brutalísima. Y la de la chica Casa de Almas me gusta también. De hecho, no sé si me gusta más la del chico. Creo que me gusta más la del chico. La de la chica está bastante guapa. Tiene también el cráneo ese en la cabeza, el pelo ahí todo como salvaje. Está bastante guapo este tipo de pelo. Están bastante guay las dos. Me gustan las dos, ¿eh? Para mí son de las mejores skins del pase también con las de los ositos. Las de los cazadores están bien, pero no me gustan tanto. Vamos con el nivel 97. Lo hemos pasado súper rápido. Y aquí, atención, gente, mirá esto. Jamal ahumado, este también estaba en Bultopía, pero en su pase era, creo que gratis también o comprado, no lo sé. Volvemos al tema animal, me parece un despropósito que hayan metido esto, pero bueno. Tiene animación, ahí lo veis. Y bueno, para los que estamos quejando del nivel pase gratis, pues mirad, se lo han puesto para ellos también. Bueno, ya vosotros me diréis qué os parece. Nivel 100, pase flex, elefante volador, agárrate papito. No abre los ojos, creo, no creo que tiene los ojos cerrados. Esto viene de Rule of Survival, ¿vale? Este parapente. Bueno, este copiloto, es un copiloto. Está bien, ya lo vimos ayer en el tráiler. Está bien, vamos a ver cómo se comporta en partida. Y oye, pues mira, un copiloto más animado, está bastante gracioso. Es bastante cookie, bastante chill, lo llevamos diciendo todo el pase. Y esto es una cosa que me ha gustado y me ha decepcionado. Ya cuando completéis el pase, con la experiencia os pueden dar el martillo inflable rosa, solo un golpe con suavidad. Esto es lo que os decía, gente, estos martillos son de Bultopía. ¿Y qué es lo que me hace pensar esto? Que van a meter todos los picos de Bultopía poco a poco aquí, ¿vale? Y hay picos en Bultopía guapísimos. Sí que es verdad que me esperaba otro pico aquí en el nivel 100, ya viendo este, porque este es como muy sencillo, muy austero, muy... no sé cómo decirlo. Pero bueno, es animado y nos da pie a que vengan ya los picos de verdad y guapos de Bultopía. No me gusta mucho, pero bueno. Cosa que no me gusta para nada es esta skin de revólver. Ya se lo hubieran currado un poco más. Es una skin de revólver ya oficial, supuestamente. Y se llama Rapaz Ámbar. Se perdió hace incontables milenios bajo la arena. Es una simple skin, gente, no tiene otra cosa. Tenemos muchas parecidas. Y no sé qué pinta aquí en el nivel 100. Los marcos incluso me parecen feos, los dos, que queréis que os diga, me gustaban más los del pase anterior, y bueno, los descuentos. Gente, este es el pase, yo me esperaba mucho más, vamos a coger todo esto ya, me esperaba mucho más, la verdad. Pero bueno, el pase o lo puedes odiar o te puede encantar, ya es a cuestión de gusto. A mí ni me encanta ni me desagrada, tiene cosas buenas, pero me esperaba mucho, mucho más. Dando de pase, esta noche voy a hacer un directo por YouTube a las 10 de la noche, donde os espero a todos porque voy a sortear para uno de vosotros, los que esté en el directo y sea suscriptor mío, un pase totalmente gratis para vosotros y un pase flex, el de 500 diamantes, el de abajo, ¿vale?
Así que nada, si queréis un pase exclusivo esta noche, pasaros por mi directo y estar en él todo el tiempo, si no, no podéis ganarlo, porque haré un sorteo. Y voy a hacer otro sorteo adicional de otro pase Flex, solo y exclusivo para la gente que es miembro de mi canal directo. ¿Y qué es esto? Pues es esto, gente, por $1.99 os podéis hacer miembro del canal directamente y apoyarme directamente a mí, ¿vale? Para ir mejorando el canal día a día. ¿Y cómo os recompenso? Pues entre muchas de todas esas ventajas que hay, que es grabar conmigo, etc, 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 hay sorteo de diamantes exclusivos. ¿Y qué he decidido? Pues a todos los miembros, que son creo que unos 8 o 10, porque hemos empezado hace poquito, les haré esta noche a esos 8 o 10 personas, que ya son miembros de mi canal, un sorteo exclusivo para ellos de un pase gratis Flex para uno de ellos. O sea que tienen, pues, un montón de posibilidades más del miembro que no lo sea de ganarse el pase. Así que, ¿a qué esperas? Apoya directamente al canal si quieres que vayamos mejorando por $1.99 al mes y puedes tener más de 20 ventajas exclusivas dentro de mi canal, ¿vale? Pasado esto, os recuerdo que este viernes también hay un torneo de PC que voy a traer a varios invitados, así que también os espero por allí el viernes a las 12 de la noche, servidor Estados Unidos, ¿vale? Estaremos así haciendo un torneo, que a lo mejor en vez de diamantes pues doy otro pase Flex. No lo sé cómo va a ser, pero ya lo veremos. Así que nada, gente, vámonos directamente a lo que yo me lo voy a pillar, me lo voy a pillar sí o sí, me voy a comprar el normal porque no me voy a comprar el Flex Plus, porque puedo, pero no quiero, porque 1500 diamantes, pues ahorro 1000 diamantes y os los doy a vosotros, ¿vale? En vez de yo comprármelo directamente, que ya lo iré subiendo poco a poco. Así que esa es la razón básica. Compra el pase Flex, aquí está, 500 diamantes a 1500, pues voy a comprar el de 500, aquí está. Reclamar y vamos a... ¡Madre mía! Vaca clásica. ¡Ay, la madre que me parió! Bueno, gente, no lo he dicho, aquí están las vaquitas. Y nada, vamos a ver todo lo demás, iremos ya a medida que vayamos pues ganando cositas del pase, iremos haciendo vídeos con ella. Más cositas, este vídeo tiene un código oculto, así que buscadlo, si no lo habéis buscado ya, porque del principio hasta el final del vídeo habrá 9 letras separadas en 3 grupos de 3, ya lo sabéis cómo va todos los que me seguís, así que suerte que podéis ganar 60 diamantitos. Más cositas, nos vamos a poner la skin de vaca. ¡Madre mía, no me lo puedo creer! Skin de vaca y nos la vamos a poner aquí, en este. Vale, skin de vaca, equipar. ¡Ay, la madre que me parió, loco! Y voy a poner también la del chico, ¡Ay, mi madre! A ver, que no sé qué decir, me he quedado en shock. Están guapas, yo no sé, hay mucha gente que las odiará, evidentemente. Me voy a quitar esta de aquí arriba y me voy a poner la de vaca. Mi madre, Dios mío, es verdad. Voy a quedar con la de la chica, me parece. Ahí está. Bueno, gente, ya sabéis que han venido los objetos nuevos avanzados en el altar, fusionando y creando con ositos. Los drones y las torretas legendarios, las ranuras exclusivas de las granadas, que las vamos a ver ahora. La caja de suministros avanzadas, que vamos a verlo, que han metido suministros, paquetes, cofre. Aquí está, ¿veis? Habéis metido el nuevo, el parapente de hongo. Aquí está, yo tengo 42, así que voy a tirarle porque no la tengo. Vamos a ver, voy a tirar unas 4 o 5 y si me toca bien y si no, pues es que estas cajas a mí nunca me han traído suerte. Nunca jamás me han traído suerte. Voy a llegar hasta 30.000 y paro, ¿vale? Es que yo en esto, en estas cajas soy un matado. Soy un desgraciado de la vida. No me quiere el juego. Soy un apestado. Mira, de verdad. No me la va a dar, ya os lo digo que no me la va a dar. ¡Venga, hombre! ¡Dale caña! No. Hasta 30.000 voy a llegar, gente, ¿eh? Siento que se me haga un poco largo el vídeo, los saludos no los puedo dar porque son más de 40 saludos y se me haría larguísimo el vídeo, así que los doy en el siguiente, ¿vale? Ciro y toda la demás gente, por favor, perdonadme, pero quería hacerlo en este vídeo, pero es que no puedo, no me da tiempo. Así que no os preocupéis que mañana en el siguiente vídeo os saludo, ¿vale? Nada, gente, no me toca, ¿eh? Ya sabéis, buscar el código, chavales. Bueno, me ha tocado la de guerrero nativo esta, asquerosa, que ya pues pasaba de ella, no me gustaba mucho, me gustaba más la de la chica.
Y me quedan estas. Voy a parar ya, ¿eh? No voy a coger nada más. A la mierda, esta faca. Más cositas. Es que la vaca está una risa. Una risa. Y mirad, gente, lo nuevo, lo de los altares. Mucha gente decía que era destruyendo las armas y todo eso. Y no, chavales, no. Es solo con los ositos, ¿vale? Con los materiales de ladrillo. Y aquí lo vamos a ver. Es que la vaca una risa, que una risa. Bueno, vamos a activar el altar. Ah, no se puede, mira. Son 117 segundos, ¿vale? Para que entre la caja Aurora. Pero aquí ahora podéis convertir, ¿vale? Y es solo con los ladrillos, o sea, con los convierte para obtener. Y fusionar, ¿vale? Que fusionar, pues básicamente el dron armado legendario y la objeta legendaria. Lo tenéis también en el taller, lo veis que aparece aquí, pero no los podéis crear, ¿vale? Los podéis crear solo en el altar. Mira, aquí, ¿veis? Yo los puedo crear con ladrillos solo en el altar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me salgo del altar, si yo quiero hacerlo en el taller, no me deja, ¿ves? Los objetos avanzados solo se pueden fusionar en un altar, ¿veis que no puedo? O sea que es siempre con los ositos, gente, os metéis dentro del altar y sí que podéis fusionarlo. Solo puedes tener un objeto, ¿vale? De este 2. Solo puedes tener un objeto avanzado, a ver. Solo puedes tener un objeto avanzado al mismo tiempo. Ah, vale, o sea que es o la torreta o el dron. Vale, tío, una torreta legendaria, loco. Agárrate. En la misma casilla del dron, ¿eh? Se ponen las torretas y los drones, ¿vale? Pues vamos a hacer un dron para que veáis, gente, que mi teoría era cierta, ya lo dije. Fusionar, dron, vale, perfectísimo. Y aquí convertir, porque no me deja convertir si lo he pillado antes. Vale, mira. No, torreta no. Que ya la he hecho la torreta. Vale, voy a volver a subir. Siento este pequeño lapsus. Fusionar, dron y producción rápida. Ahí está. No, producción rápida no. Producción normal, que si no me va a seguir haciendo. Vale, vamos a esperar. Vamos a ponernos el dron y vais a ver, gente. Mira, aquí está el dron ya. Le damos. Y ahora son 300 balas, gente. Acordaros que antes eran 100, pues mira, ahora son 300, ¿vale? Y tenéis, creo que un rango mayor. ¿Veis hasta dónde llega el dron ahora? ¡Hostia, pero muchísimo más! El rango ahora es mucho mayor que antes, gente. ¿Lo veis? Vale, la señal inestable, me voy a quedar ya por aquí, pero mirad dónde estoy. Estoy allá, en el quinto coño. Vale, y ahora, pues básicamente, son 300 balas. Ahí lo veis. Un dron legendario con 300 balas, cuidadito, gente, porque esto puede estar muy, pero... Mira, es que mira eso, es que te coge un tío y te revienta. Y las balas parece que se gastan menos rápido que antes. ¡Oh, Dios! Oye, súper roto los drones, gente, mira eso. ¡Mamma mía! Sí, las balas van más lento, ¿eh? Ya os lo digo yo. Os harán el mismo daño, pero van más lento. ¿What? Bueno, pues aquí lo dejamos. Bueno, gente, ya he encontrado ositos, así que vamos a cogerlos para que veáis. Mira, 4. Y aquí hay otro. Vale, perfectísimo. Y mira, gente, voy a quitar todas mis armas y voy a coger la escopeta. ¿Veis los colores que son como más blanquecinos? Como son más... No sé, chavales, no sé. Mira, la verde y esto. Son como más iluminados. Y ahora veis el destructor, que aparte de que el destructor ahora no lo han quitado, no lo han puesto vertical, cosa que no me gusta, yo estaba acostumbrado al horizontal, ahora tendré que hacer así para cambiar, me tendré que acostumbrar, parece que es menos funcional. Y ahora el devastador, lo veis que aparece abajo como una rayita blanca, cosa que no me gusta. A mí me gustaba solo la flechita esa naranja. No me gusta lo de la rayita naranja, me parece feísimo. Bueno, ya estamos aquí, vamos a ver si ahora podemos fusionar, convertir. Mira, ¿veis? Ahora sí. No vale con los... Tenéis que coger ositos con el mapa. ¿Y qué podéis convertir? Pues podéis convertir gemelos falsos que nos ha dado o drones armados, ¿vale? Con los ositos, ¿vale? También podéis convertirlos o fusionarlos. Creo que lo del gemelo falso es random, porque antes me ha salido, o sea, lo que son los fuegos artificiales. O sea que cada vez que os acerquéis os pondrá una cosa diferente. Así que nada, gente, eso es lo que podéis hacer, trampas aleatoriamente o torretas legendarias o drones legendarios.
cosa que me parece pues súper rotísimo. ¿Qué queréis que os diga? Gente, siento el corte, ya estamos en la creación que os quería mostrar la ranura de las granadas, ¿vale? Porque antes no he encontrado. Así que nos las vamos a crear directamente. Armas, vamos a sacar todas las granadas para que veáis lo que es el nuevo abanico, ¿vale? La nueva ranura de las granadas. ¿Veis? Ya no se os pone directamente aquí. Nos han quitado un slot, ya os lo dije. Ahora son 5. He estado jugando una partidita y me parece que me falta algo. Parece que voy desnudo sin un slot. Ahora coges fusil, escopeta, vendas, un subfusil o si quieres te llevas un arma especial o un subfusil. No sé, estamos un poco limitados ahora que estamos acostumbrados a lo otro. Y aquí lo veis. Aquí salen todos los tipos de granadas de nuevo que tenemos ahora y simplemente pues eliges como la de las trampas, ¿vale? Que voy a sacarme trampas para que lo veáis. Básicamente es lo mismo. Aquí están las trampas al lado, que aquí aparecen así en un lado, que de verdad que me gusta más incluso que salgan en abanico, como en las trampas, me gusta mucho más para elegirlo. Ya lo hubieran puesto aquí también, en la de las trampas, pero bueno, me gusta bastante. Mirad, la seleccionas, coges la otra, la seleccionas, coges la otra. Me parece súper original y mucho, mucho, pero que mucho más guapo que la de las trampas, gente. Me parece mucho más guapo el sistema de abanico que este de aquí, porque se me pone encima de los botones. Me parece súper original y súper guapo la de las trampas. La de las trampas, digo, la de las ranuras especiales. Cosa que me parece bastante bien. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un pedazo de like. Espero que habéis encontrado el código. Siento que se me haya hecho largo, por eso no voy a saludar ahora, pero saludaré en el próximo. Así que tranquilo Ciro y todos los demás. No os desesperéis que lo haré en el próximo vídeo. ¿Qué os digo? Espero que os haya gustado el pase. Si no es así, dejadlo por la vuestra caja de comentarios. Y os espero esta noche por YouTube a las 10, sorteando un pase de batalla para uno de vosotros. ¿Qué os digo? Yo y mi vaquita feliz, Rosita, chic, súper. Mira que no sé ni cómo llamarla. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, guapísimos. Bye, bye. Ay, la madre que me parió.